Te espero con River, sé que vas a venir. Se recibe ahora y que rinda las finales y listo, ya está. ¿Llegó bien la familia? Sí, llegó todo bien, todo bien. ¿Y eso que hubo dos choques ahí en la semana? Sí, pero subieron, aprendieron. Bueno, acá está la verdadera espontoneta. Contenta, viendo, bueno, qué pasa esta noche. Muy ansiosos, pero tranquilos, sabiendo que papá es un crack. ¿Faltan dos finales y te recibís? Faltan dos finales, sí. Bueno, todo el mundo anda diciendo, mi hija ya es kinesióloga. No, papi, me faltan dos finales todavía. Mirá si te pide trabajar con vos, de kinesióloga. No. No, por ahora no, yo creo que no. Igual tampoco papá me dejaría. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo apenas llegué acá a Buenos Aires, que me vine esta semana, ese mes, a hacer las prácticas, me dio un camperón largo. Hasta acá se me veía nada. Es un poquito celoso, Claudio. No dice nada, pero tira un par de indirectas por ahí. Tuviste dos choques hace dos semanas. ¿Qué te dijo de los choques? Y el primero como que pasó desapercibido, porque yo mordí un cordón, bueno, y reventé un neumático, pero ese día había ganado Platense. Entonces dije, bueno, listo, ganó Platense, ya está. El segundo, bueno, nada, ahí sí, yo lloraba desfigurada, porque fue un accidente en realidad. Pero bueno, si a alguien le sobra un paragolpe Fiat .2008, llama. O sea que el micro de la espontoneta, la combi de la espontoneta, vos no la podés manejar, claro. No, yo voy acompañante, voy de copiloto. De copiloto, de copiloto, de la espontoneta me subo.